Desde el 30 de agosto al 3 de septiembre, el gobierno bolivariano a través de Corpo Miranda desarrolló en municipios del Tuy y del área metropolitana jornadas de distribución de proteína animal. En esta oportunidad, en el eje Valles del Tuy, un total de 33.033 familias fueron abastecidas con rubros proteicos como carne de primera y segunda, pollo, mortadela y verduras. Grupos familiares pertenecientes a las localidades de Paz Castillo, Simón Bolívar y Cristóbal Rojas atendieron a 135 comités locales de abastecimiento y producción, CLAP. Estamos entregando 43.000 kilos de proteína animal de carne en los municipios Santa Lucía, Paz Castillo y en el municipio Simón Bolívar, Yare. Y asimismo, en este momento, 15.478 familias están recibiendo sus cajas CLAP. Aquí en Miranda hay un gobierno solidario, responsable, comprometido con el pueblo, que atiende a la gente, que atiende a su pueblo. Asimismo, un total de 65 toneladas de rubros derivados del mar se expendieron en tres parroquias del municipio Sucre gracias a Corpo Miranda y a Min Pesca. Bueno, que sigan haciendo este tipo de jornadas porque realmente nosotros los menos beneficiados, pues, los que ganamos sueldo mínimo, contamos con esta jornada que hace el gobierno revolucionario como tal. Si no fuera así, no alcanzará el sueldo. Para Noticias Corpo Miranda, Malvic Hernández. Recuperemos Miranda.